Se llama Hishalmur, traducido Hechizo del Terror. Lo portaban los guerreros vikingos. Es un símbolo de protección y signo de guerra. Los guerreros vikingos se lo pintaban antes de las batallas, en la frente, aquí entre ceja y ceja. Se decía que quien vía ese símbolo, que huía del terror. El tatuaje son dos remos y un estrobo y tiene una frase y lo hice porque me gusta el remo y bueno, tiene más significados, pero me quedo yo con ellos. Yo soy un fanático de los tatuajes, estoy tatuado por todos lados. De hecho tengo en mente varios, el próximo que voy a hacer es sobre mi estancia aquí, porque allá donde voy normalmente hago un tatuaje. Tengo uno de cuando remé en Amegrove, que es el tiempo que la primera vez que remé la concha, 19:32, estuvimos a punto de colarnos. El último que se coló fue el 19:30 y estuvimos de primeros hasta los dos últimos botes que quedan, que fueron los que nos dejaron fuera. Y ahora el próximo que tengo pensado hacer es el Cabo de Cruz, que es precisamente el que le da nombre al club. Seguramente me lo haría por aquí, con alguna alita y alguna trinera. Me lo hice en el año 98 y ese año nació la orca que tengo y bueno, sí, simboliza un poco pues eso, que me gusta la mar y para identificarme un poco con ella. Tengo este tatuaje aquí y nada, me lo hice porque me gusta el remo y toda la historieta esta y la historia del tatuaje. No tiene historia, en verdad, es porque me gusta, pero bueno, cuando fui al tatuador a que me lo diseñase, tal, le pedí remos de competición, de remo, tal, y nada, que me hizo unos 10 de Banco Móvil, y no me daba hecho los de Banco Fijo, entonces estaba en clase aburrido un día y uno de mis amigos, bueno, yo le mandé un WhatsApp, oye, a ver si me puedes dibujar ahí un remo rápidamente, tal. Me lo dijo, a la tarde fui al tatuador y me lo hizo. Estuve 3 meses esperando por el tatuaje y eran todos de Banco Móvil y al final, con este Banco Fijo, ya está. Yo tengo 2 tatuajes, uno hecho en el costado este y otro en el pecho. Y bueno, esto de aquí son 2 letras chinas que en su día le tenían más significado que hoy. Y bueno, el del pecho simplemente porque siempre me ha gustado tener un tatuaje un poco grande y un poco llamativo y bueno, en su día lo hice y estoy muy a gusto. Quería tener un tatuaje que estuviera relacionado con mi vida, ¿no? Con el remo y con todo. Y tengo aquí unos remos, es un tatuaje maorí. Tengo por aquí arriba el mar, después tengo aquí en el pecho un dios de la guerra y eso. Yo tengo un tatuaje, tengo los 3 remos puestos, por cada niño que tengo, tengo un remo. Como cuento 3 y al final, bueno, era una cosa que siempre me ha gustado el remo y por los hijos, al final hice un tatuaje por cada remo. Llevo tatuado el nombre de mi sobrina, que se llama Aisha, y nada, me lo tatué porque a la hora de nacer pasó mal rato y tal, porque fue 6-mesina y estuvo en una incubadora y tal, y la familia lo pasamos muy mal porque no sabíamos si iba a tirar para adelante o no. Y yo sentí que necesitaba tatuarme su nombre y lo he hecho. Bueno, pues tengo un tatuaje en el gemelo, quería hacerme algo significativo con el remo y me dieron la idea de hacerme la pala de mi pica. Y le sacamos una foto y ahí está. Puse una frase siempre adelante, que pasara lo que pasara nunca te rindieras, y eso es mi tatuaje. Bueno, tengo un tatuaje que es un delfín. Me lo hice y hace muchísimos años porque desde siempre he tenido relación con el mar. Pues yo me hice recientemente un tatuaje que pone una fecha, el 23 de abril de este año, del 2016, porque yo llevaba un equipo juvenil femenino en Chapela y estaban remando el campeonato gallego y la verdad iban a pasar a la final de calle. Y justamente la segunda hacía boga, pues rompieron el remo de patrón, tuvieron que coger el del popa. Y pues por desgracia, por escasos segundos no se metieron. Las niñas desoladas, yo también, como es obvio. Y como una anécdota y algo para tener siempre ahí, pues me tatué esa fecha en el talón y para recordarlo toda la vida. Yo me hice el tatuaje en el brazo derecho porque, bueno, mi deporte claramente es este. Y nada, es lo que me dedico toda la vida. Bueno, pues me fui a hacer un tatuaje al antebrazo, a completarlo un poco. Y como llevaba remando muchos años, mientras me hacía el tatuaje el tatuador, bueno, le dije que me metiese un remo en los dibujos y nada, y me lo metió. Yo os voy a comentar un poquillo
sobre el tatuaje que me hice ya hace 2 años y que nada, me hice las costillas y sobre el remo, os lo enseño. Y aquí me hice 2 remos cruzados y con el estrobo, porque es a partir de los 17 me metí en el remo, pues eso, todos los días, estaba centrado y bueno, ha sido gran parte de mi vida y decidí tatuármelo. Hacer una de las mejores cervezas del mundo es relativamente sencillo. Hay que salir ahí fuera, buscar las 3 mejores cebadas y los 3 mejores lúpulos y dejarla madurar en bodega el tiempo necesario hasta conseguir lo que estabas buscando. Selecta de San Miguel. Hay que explorar,